first blue. The two. Those who. Those who. There's mercy over. But. No. You get to be used to see them. Bueno, venimos volviendo de la casa de Ramolo. Tenemos camioneta nueva. El cuatriciclo lo tuvimos que abandonar allá. Fue un muy buen cambio porque ahora estamos un poco más seguros. Tenemos algo de combustible. La condición de la camioneta no es la mejor, pero la podríamos tratar de arreglar un poquito en algún momento. Tengo las cosas que Ramón me dio acá. La pistola, Dios. Tengo la caja de cartuchos 9 milímetros, la pistola M9 con el cargador y un walkie-talkie. Supuestamente se pondrá en contacto con nosotros en algún momento y bueno, veremos qué pasa. Ahora está amaneciendo, salimos súper temprano de allá. Necesitamos un lugar para descansar porque no va a demorar mucho rato que me va a dar sueño. Creo que nuestra siguiente parada va a ser el fuerte aquel que encontramos el otro día. Descansamos ahí y planeamos la ruta siguiente, dónde tenemos que ir y qué tenemos que hacer. Llegó el momento de dirigirse a Erie Country. Erie Country se encuentra hacia el sur. Tenemos que cruzar la frontera. Supuestamente después de la frontera es mucho más seguro. Pero tenemos un viajecito decentemente largo. Y además, no solo eso, sino que tenemos que hacer paradas antes porque tenemos que prepararnos bien. Para que tenemos un arma. Estaría muy bien poder crearle un silenciador para ella. Ahora vemos bien eso. Pero sí, nuestro siguiente gran objetivo es seguir tirando hacia Erie Country. No sé cómo estará este taller que el otro día no pude entrar. Tiene pinta de estar bastante tranquilo ahora. Un segundo, ¿qué pasó con la cantidad de zombies que había acá? Ah, los movimos un montón. Ok. Quiero revisar si tengo sopletes. Ok, soplete es algo que tenemos que conseguir. ¿Hola? ¿Dónde venimos? Vamos a revisar acá, a ver. Tengo ganas de revisar los alrededores, pero a la vez... me gustaría entrar rápido. Así no llama mucho la atención. Llave inglesa. Herramienta de recarga. No esperaba encontrarme esto acá. No tengo la receta para la herramienta de recarga, ¿verdad? No, no la tengo. Qué pena. Ok, pero ya tenemos un ítem muy importante para la herramienta de recarga. Bueno. Voy a ver si no viene otro con ese ruido. Nice. Está muy tranquila esta zona. El otro día con el cuatriciclo estuvimos moviendo muchísimo los zombies acá. Se quedó bastante vacío. El otro día tampoco pudimos lootear esta zona. Por la cantidad que habían. Llave cruz, tiene pinta de no haber soplete. No. A ver, en la parte del depósito. Sierra. ¿Una sierra? A mí me faltaba sierra. Creo que sí, ¿eh? Creo que me faltaba sierra. Boludo, ¿hace cuánto tiempo que llevamos en esta partida y no había encontrado una sierra aún? No, no hay sopletes. Bueno, este lugar está bastante seguro.
¿Podríamos armar un campamentito por acá? ¿Armamos un campamento por acá? Y nos vamos a buscar un soplete por ahí. Bien, vamos a eso. Son las 9 de la mañana, tenemos todo el día, pero el problema es que ya tenemos sueño. Podríamos pegarnos una siesta rapidita, ver las rutas que vamos a tomar y seguir. El otro día estaba comparando correr con este bolsito en el costado y correr sin él. Y llegamos a confirmar que la velocidad de carrera disminuye un 20% con este tipo de bolso equipado. Para pelear con corredores no me sirve. Me conviene ir sin el bolso para poder correr un poquito más rápido y alejarme de ellos un cachito más rápido. Vamos a guardar. Y en algún momento necesitemos cargar muchas cosas, lo voy a agarrar. Por mientras, lo que podemos hacer es ponerle las cosas de medicina. Las pinzas, somníferos. Así dejamos eso un poco organizado. Y lo voy a poner acá. Lo ponemos en el asiento de atrás. Bajar la comida. No sé dónde me quedo. Si me quedo acá en esta zona o me voy para este lado. Quizás acá arriba está muy bien. Vamos a hacer algo importante. Es planear a dónde nos vamos a mover. Bien. Nosotros venimos de lo de Ramonov. ¿Se acuerdan el mapa aquel que encontramos de Ramón que decía que se iban hacia Eri? Que se iban hacia acá abajo. Ahí es donde nos tenemos que dirigir nosotros. Tenemos que atravesar la frontera. Para lo que quería yo encontrar el soplete, en un vehículo que estaba en una iglesia encontramos en la guantera la receta de hacer silenciadores caseros. Con dos niveles de puntería, si no me equivoco, y dos niveles de metalistería, podemos hacer un silenciador para la M9. No tenemos demasiadas balas. No tenemos que ponernos a usar la M9 constantemente, sino que usarla solamente en situaciones que se nos compliquen. Entonces, la idea es ir pasando por acá, darle una revisadita a esto, a ver si encontramos un soplete. Luego de eso seguimos avanzando. No vamos a pasar por Muldrow, sino nos vamos a desviar por abajo. Si no tuvimos suerte buscando el soplete allá arriba, quizás este lugar nos pueda ayudar. De ahí seguimos, nos vamos hasta la fábrica. E ir de a poquito dirigiéndonos hacia la frontera. Bueno, ahora el tema es que tenemos que dormir, tratar de ir a esos almacenamientos ahí arriba. Mira la cantidad que hay. Son un montonazo. Creo que no era mala idea venir en el vehículo, la verdad. Pero bueno, o sea, parecía más cerca de lo que realmente es. Esto todo, si tenemos que correrlo hacia atrás, nos vamos a cansar bastante rápido. Acá sería donde tenemos que saltar. El tema es que no hayan zombies del otro lado, claro. Ahí arriba, mira la cantidad que son. ¿What? No, 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 se están moviendo todos para acá. ¿Qué hacen? Estoy al borde de que me vean. Bien, vamos a tirarnos para aquí abajo. Acá hay otro par ahí abajo. Creo que puedo pasar sin que me vean, ¿eh? Ah, y acá salió otro. Sí, hay otro grupito bastante grande. Bien, dos me vieron, creo, de acá. Pero vienen caminando. Y ese otro va a correr. Vamos a aprovechar y limpiarlos, ya que estamos acá. Y ahí ya se va a armar un embole. Bien. Perfecto. Ahora sí me puede ver ese. Ese va a correr también. Vení. Oh. Nice. Sería bueno limpiar ese grupito que vimos por ahí abajo. Por si en algún momento tenemos que salir corriendo o algo. Tener una zona libre hacia donde escapar. Cuidado acá. Esto se cae buenísimo. Uy, mira. Decime que está abierto, boludo. No tiene nada. Bien. Voy a ir farmeando de a poquito sigilo. Hay que tratar de no hacer mucho ruido acá, porque de este lado estaba llenito de zombies. Está bastante tranquila esta zona ahora, ¿eh?
Tiene pinta de que la podemos lootear tranquilos. Pensé que iba a estar mucho más congestionado, pero la parte de afuera, hacia la calle, sí estaba completo de zombies. Bien, vamos a revisar estas cajas acá. Mira, maíz, varillas de soldar. Mira, el kit de paneles solares. Si tuviéramos un refugio, nos vendría bien eso. No sería nada. Bien, nada. Cargador de batería. Bueno, tenía la esperanza de encontrar algo aquí, pero parece que no. Ahí se puede encontrar algo y acá también. Vamos a hacer que entre este. Creo que si lo mato acá, no sé si me va a tirar la llave para poder abrir esto. No, no va a funcionar. Esa puerta hay que romperla sí o sí. Ninguna de estas va a funcionar bien. Pero bueno, no me queda otra que romperlo. Ah, para un poquito. Había una almadena allá atrás. Un segundo. No. Está todo vacío, los estantes. Televisión. Un espifo. Un espifo. Bueno, ahora el tema es volver. Sin que me vea la cantidad de zombies insana que había antes. El problema es que justo ahora también estoy con sueño. Y si tengo que pelear... Uy, me está jodiendo. Bien, vámonos. Un energizante, justo tenías de zombie, amigo. Sí, dos corren. Pero me están viendo de a pocos. Otro viene por ahí. Que seguir hasta el vehículo antes que caiga la noche por completo. Me quedan pilas, pero muy poquitas. Para alumbrar. Vamos a tratar de encontrar algunos champiñones o algo para comer. El tema es que rebuscar por acá, con todos estos zombies aquí en la vuelta. No sé si es la mejor idea, ¿eh? ¿Para qué puedo pasar sin que me vean? Oh, shit. Vamos, no encuentro nada. ¿Tan jodida está esta zona para rebuscar? Me voy a quedar sin pilas en cualquier momento y va a ser peor la búsqueda. Oh, sí. Bien, tres champiñones todavía. Ok, vamos a ir sin rebuscar activado. Tendremos que estar llegando en nada. Justo estamos volviendo a un buen horario para dormir. Así mañana nos levantamos a buena hora. Vamos a prepararnos una ensaladita con los champiñones estos. No hay otra cosa para cenar. Ponemos un poco de aceite. Y ahí tenemos para cenar. Falló nuestra búsqueda del soplete hoy. Pero vamos a seguir avanzando durante la mañana. Vemos si lo podemos conseguir en la siguiente parada. Bueno, vámonos. Bueno, ya estamos casi llegando a la curva. De ahí tiramos hacia el este. Oh. No sé si vale la pena revisar esto. No, no creo. Bien, acá es la entrada. Tiene pinta de estar, pero muy tranqui. Voy a intentar revisar esto acá adentro. ¿Se abrirá esto? Hay zombies acá adentro. Ah, están arriba. Esto es muy peligroso, ¿eh? Ahí está. Uno bajó. Creo que queda uno nada más. Ahí está. Qué peligro, man. Esperemos que acá esté lo que estamos buscando. Vamos a ver. Vamos a salir de donde estamos nosotros ahora. Vamos a marcar esto como revisado. Seguir directamente al sur.
Llegar a Ashenwood, lootear la biblioteca para ver si encuentro el libro de Metalhistería 1. Y nos vamos al lago a pescar y a pasar la noche ahí. Y después al otro día nos tiramos hacia la fábrica. Pero como decía, se nota mucho la diferencia de población de zombies. Oh, bueno, hablando de eso justo. Que hay en el norte y que hay en el sur. Es una locura. Vamos a ver qué tal la población de zombies en estas ciudades, porque estas ciudades acá del sur no he visitado. Miramos. Hola, hola, hola. Ok. Esto me puede venir, pero de película, ¿eh? Tengo espacio de sobra todavía en la camioneta. Ok, le falta un neumático. Como justo vamos a farmear metalistería, le podríamos arreglar el almacenamiento. Vamos a sacar una rueda de estos vehículos. Esto es estándar, así que vamos a tener que sacarle una rueda a este vehículo. Neumático 39%. Bueno, ni tan mal. Pensé que iban a estar peor. Ya podríamos revisarlos por combustible también. Ahí estamos. Y vamos a engancharlo. Lo peor es que no tengo tanto loot como para necesitar casi 200 kilos más de carga, pero es bueno tener por si necesitamos, por ejemplo, llevar un dispensador de agua, porquerías grandes. Ponemos un generador ahí y cuando nos vayamos a quedar en ciertos lugares donde sepamos que está tranquilo, tendremos energía o podríamos llevar también una mini nevera. Si nos paramos en algún lugar a cazar, podemos refrigerar la comida, la carne, con el generador y una nevera. Así que no es tan malo llevar ese espacio. Es un poquito de consumo extra de combustible, pero bueno. Creo que acá estamos bien. Los lugares que tenemos seguros para dormir. Está la fábrica, que va a haber zombies. Está la ciudad, que van a haber zombies. O sea, todos los lugares más o menos seguros que tenemos para ir a dormir, vamos a tener que limpiarlos. Lo mejor es quedarnos tranquilos por acá. Me acaba de aumentar el nivel de sueño todavía. Voy a hacer una hoguerita por luz. Creo que estamos a salvo acá. Tengo un poco de cena. ¿Será que puedo cazar ahora con la tirachinas? Voy a agarrar una goma de estas. Voy a agarrar los binoculares. Y necesito una rama. Ahí está. Vamos a hacer una tirachinas. Oh, me faltan piedritas. No sé si vamos a encontrar alguna piedra ahora en la calle, porque estamos bastante cansados. Va a ser difícil, ¿eh? Voy a rebuscar unos minutitos más y si no encuentro nada, bueno. Cenamos lo que tenemos y al otro día podríamos intentar cazar algo durante la mañana. Comemos algo rapidito y dormimos, que ya estoy demasiado cansado. Vamos a comer esta ensalada que tengo acá. Necesitamos encontrar un poco de agua también. Bueno. Estamos vivos. 10 y 20. Voy a ver si podemos cazar algo. Por favor. ¿Qué acabo de encontrar ahí? No me digas que había una piedra abajo del maldito remolque. Man, vamos a romper estas piedras para hacer piedritas chicas. No, ¿y empezó a llover? Justo estábamos hablando sobre el agua. Tengo el maldito lago al lado. Me había olvidado ese pequeño detalle también. Que de ahí podemos sacar agua. A ver si tenemos suerte. Tenemos muy poquito a nivel de caza. Y tengo casi nada a nivel de puntería. Así que va a estar difícil conseguir algo. Pero si no tenemos suerte con esto, podríamos ir a pescar. Que ahora justo está lloviendo y las probabilidades de pescar algo van a bajar. O sea, todo mal. Era un cuervo, pero seguramente no lo voy a pegar por mi nivel de puntería. Vamos a tener que empezar a levelear caza. Porque después sin la pesca, mantenernos solamente del rebuscar,
Vamos a adelgazar muchísimo. Una ardilla. Decime que sí. No. Se me rompe la tirachines. Ok. Me voy a secar. ¿Una máscara? Yo creo que no he visto una máscara en... No he visto una máscara en toda la partida, creo. Ok. Quizás la población de zombies no va a ser tan grande como el norte, pero sí tenemos la posibilidad de cagarnos la vida simplemente con respirar. Ok, las cosas se van a complicar más de lo que yo pensaba. Y eso que supuestamente donde vamos a ir es más seguro. Bueno, vamos a intentar ir a pescar. A ver, creo que para encontrar una máscara lo mejor sería ir a zonas militares. Sí, creo que vamos a tener que ir a zonas militares. Oh, shit, ok. Esta zona no es la mejor, me parece. No creo que sea tan segura para pescar acá, El tema es que no sé si este estaba solo o estaba en grupo. Necesito pescar en una zona abierta. Porque si me rodeo por árboles... Cuidado. Oh, shit. Esta parte es bastante abierta. Estoy de frente hacia donde pueden venir, quizás. El tema también es que no me puedo demorar porque me voy a mojar. Vamos. El tema es que la lluvia me baja las probabilidades de pescar. No. Algún zombie se moverá. Bien. No tenemos suerte con pescar tampoco. No sé qué está pasando con nosotros hoy. Pero nada... Nada está a nuestro favor. Vamos a entrar acá y nos vamos a secar. Vamos a tener que salir a buscar nomás. Con el rebuscar. Y quizás pasamos una noche más aquí. Y nos vamos a la fábrica el siguiente día. Oh, mira. Nice. Dos champiñones. Oh, más champiñones. Creo que con eso nos da. Menos 23, menos 22, menos 13. Perfecto. Bastante, bastante. Vamos a aprovechar y hervir esa agua que ya recogimos de la lluvia. Dejamos ahí las cosas otra vez vacías para que se vayan llenando. Cuenco, la olla. Esta agua en la botella. Me voy a quedar con bastante agua, Vamos a esperar a que pase un poco la lluvia. Vamos a dormir esta noche. Y el otro día nos tiramos hacia la fábrica. Bueno. Paró de llover. Espero que se mantenga así. No. Bruh. Yo creo que nos estamos acercando a la... Oh, sí. Ok, acá está lleno. Esta es la fábrica. Esta es la fábrica de Snake. Creo que vamos a tener que tirarnos un poquito hacia adelante y después retroceder tranquilos. Voy a intentar pararnos a las afueras y de ahí avanzar. Viene uno. Vienen unos cuantos, Holy shit, ¿vienen hasta acá? Ok, se pararon aquellos. Voy a dejar el auto prendido. Retroceder. Los de arriba se pararon. Quedaron caminando. Viene solamente este nada más. Y ese otro. Le arrastro por el golpe.
esto para poder crear un silenciador. Pero ese silenciador nos puede salvar la vida. Nunca se sabe. Todos estos zombies aparentemente caminan. Voy a mirar si no tengo clavos. Porque le voy a poner clavos a este bate. Bueno, primero vamos a revisar acá igualmente. Lleno esto acá. ¡Oh, Dios! Me vio uno. Cuidadísimo. Este no sé dónde vino, boludo. Bien. Oh, pensé que no me iba a dar para matarlo. What the fuck? Esto es un peligro, ¿eh? Vamos a intentar abrirlo. Lindo que se haya caído justo ahí. Tenemos mucho nivel de humedad. Voy a tratar de quedarme acá un poquito. Espero que no venga nadie de afuera. Me voy a secar. Dios. Y hay zombies más a este lado. Creo que hay más de uno acá. Cuidado con eso. Vamos a abrir la puerta. Vamos a correr. Menos mal que abrimos de esa manera la puerta. Si nos salían los dos corredores a la vez, nos iban a joder. Porque no me iba a dar tiempo a empujar a los dos. Bien, nos acabamos de salvar de una posible mordida. Una puerta se está por romper. Bien, es uno nada más. Me estoy quedando sin pilas, ¿eh? No demora mucho que me quedo sin pilas. Se rompe otra puerta. Puede ser arriba. Voy a abrirlo de espaldas a esto. Sí. Exactamente. Uf. ¿Hay otro acá? ¿Sabes qué? Lo peor, que seguramente voy a limpiar todos estos zombies y no va a valer para nada la pena, porque ya estoy viendo que las estanterías no tienen nada. Pero bueno, puede valer la pena por lo que hay acá arriba. Puede estar el fernet o puede estar el mate, pero con la configuración de loot que tengo yo, no creo que aparezca. No, el fernet no está porque tendría que estar ahí. Botines de Argentina. Para la gente que es de Argentina, me voy a llevar esto. Muchas chapas metálicas. Acá sería un buen lugar como para que salga un soplete, ¿verdad? Sí o sí hay que revisar la otra parte de la fábrica. Está hacia el norte. Estoy rodeado de zombies. Cuidado con eso. Te digo, encontramos un soplete y nos vamos de acá, ¿eh? No hay que limpiar más de lo necesario. Amigo, no puedo creer lo que estamos pegando con este bate. Voy a desbloquear esta puerta. Por si tengo que salir por la chica. La puerta grande para entrar desde afuera. Tiene uno de arriba. Tiene un cuchillo clavado.
Bien, este es el lugar que tenemos que revisar. Alambre de espino. Nada por acá. Pegamento para madera. Nice. Me va a servir para reparar los bates. Ojo que tenemos arma main ya, ¿eh? Tenemos tres bates para repararlo. Y además tenemos un montón de clavos en la camioneta, más una caja acá. ¡Ah! ¡Soplete! ¡Vamos! Bien. Ahora, me llevo este alambre de espinos también para ponerle los bates. No sé si será mejor el bate de con espino o el bate con clavos, pero vamos a hacer uno y uno. Ok, esto va para atrás. Ahora lo que nos quedaría sería pasar por la biblioteca del pueblo de ahí abajo. Y si llegamos a sacar metalistería, vamos a farmear dos niveles de metalistería. Oh, hola, buenos días. Nice. Ay, se cayó el otro, boludo. Justo se cayó. Y para allá vamos. Let's go. Esta es la entrada de la ciudad, pero yo creo que acá es un poco suicidio entrar de esta manera. ¿Cuántos zombies me vienen detrás? Voy a dejar el vehículo prendido. Al menos uno. Bueno. Hay que tener cuidado acá entre los autos de no encerrarnos. Oh. Lo que sí podríamos hacer es romper un par de autos, dejar la pasada libre, ya con eso nos ganamos unos puntos en metalistería. Oh. Okay. Nice. Primero vamos a hacer algo. Vamos a romper estos dos vehículos de acá. Y ya limpiamos un poco el paso. El soplete está lleno, menos mal. Pero sí o sí hay que conseguir alguna bombona de gas. Para poder reponerlo después. Si llega a caerme un corredor por la espalda ahora, no podemos nunca darnos vuelta e intentar empujarlo. Porque tenemos más probabilidad de fallar. Quizás no nos da el tiempo. Si aparece un corredor por la espalda, lo que tenemos que hacer es empezar a apretar el shift y correr. Voy a dejar el vehículo prendido, por las dudas. No sé qué tan lejos hacia adelante está la biblioteca. Es que sería en la próxima. La biblioteca es esto acá. O sea, son un par de comercios y uno de ellos es la biblioteca. Podríamos hacer esto y atravesar el bosque. O podríamos pegar la vuelta con la camioneta y venir hasta ahí. El tema es que acá está bloqueado por vehículos. Vamos a tomar agua. Oh. Ok, era con lo que estaba preocupado hoy. El tema de las máscaras. O sea que vamos a poder conseguir eso en la frontera. Qué insoportables que son, amigo. Basta, ¿eh? Qué buena campera, qué buen abrigo que tiene este. Era la preocupación que yo tenía, el tema de conseguir las máscaras. Porque creo que en esta partida no he visto una máscara en toda la partida. Espero que no sea muy complicado el tema de las máscaras. Sobrevivir al contagio por aire. Espero que no sea tan complicado, boludo. Oh, oh shit. Un rifle. Nice. 223 sin munición. Fuck. Nunca jugué con lo del contagio aéreo. Espero que no. Espero no terminar muriendo, boludo. Bien, la biblioteca tendría que estar aquí adelante. ¿Paran puertas por aquí? No. Zombies adentro, sí escucho. No, no me voy a tirar por ahí. Vamos a tirarnos por el lado abierto.
Oh, shit. Boludo. Acaban de entrar dos zombies por la ventana y acaba de salir uno por acá. Tomamos tremenda decisión el no pasar por ahí. Uf. No sé por qué no le pegó, pero bueno. No vamos a hablar de eso. Oh, vienen muy juntos estos. A ver si los puedo hacer perder un poquito de tiempo en el árbol. Sí. Estos se cayeron los dos. Uy. Oh, hay un grupo enorme. Vamos a limpiarlos antes de... Justo ahí está la biblioteca. Perfecto. Nice. Espero que esté abierta esta puerta. Si no, voy a tener que entrar por uno de los otros comercios. Sí, nice. Bien. Vamos a lootear este lugar y nos vamos a la mierda acá. Vamos. Metalistería, volumen 1. Sastrería 1. Crucigrama, primeros auxilios. Rebuscar. Metalistería. ¡Ah! Metalistería 2. Mierda. Metalistería 2, amigo. En suerte. Vamos a volver a la camioneta. Lo que podemos hacer es arrancar e irnos a, hasta Eri. Sé que no llevamos silenciador. Era mi objetivo ir a Eri ya con un silenciador preparado. Pero tampoco significa que si no lo conseguimos ahora no lo vayamos a conseguir después. Vamos a arrancar nuestro camino hacia Eri. Aunque no tengamos el silenciador. Veremos qué tal. No tuvimos suerte en nuestra búsqueda hoy, pero sí tuvimos suerte en encontrar el soplete, que en realidad creo que era lo más importante. Porque sin el libro de metalistería 1 podemos farmear metalistería igualmente. Y sin el soplete no podemos farmear metalistería. Sí o sí tuvimos suerte hoy. Ya con esa data que nos tiró Ramonov, que podemos cruzar hacia Eri, escaparnos a la mierda de este lugar. Poder ir hasta allá y conseguir las máscaras en el camino. La verdad que nos viene de 10. Rumbo a Eri será. Combustible tenemos mitad de tanque, estamos espectacular. Solo falta hacer un par de paradas por el camino. Para poder conseguir algo de comida, rebuscar, unos champiñones. Me encantaría cazar con la tirachinas, pero tenemos muy poca puntería. No tenemos balas para farmear puntería. El nómada sigue su camino. Ahora supuestamente nos vamos a un lugar un poco más seguro. Sí. Y el mismo aire te contagia. Seguro las bolas. Nos vamos a Eri.